Estamos aquí en el predio de la cancha del 20 de julio y estamos con la presidenta Fabiana Agüero, que nos va a comentar sobre la actividad benéfica que se está preparando a full. ¿Cómo estás? Todo bien. En realidad estamos acá en la cancha con los preparativos sobre la actividad benéfica que estamos organizando para el señor Juan Bautista Agüero, más conocido como Batí Agüero. Están hermoseando mucho lugar, están haciendo muchos trabajos para que esto quede muy bien, ¿verdad? Así mismo, es para recibirle como se merece al señor Juan Bautista, como fue el exjugador del 20. Y bueno, también nos acompaña la tesorera Mónica Villalba, abogada también. Nos va a comentar un poquito cómo se están organizando en esta actividad benéfica. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, buenos días para todos. Y justamente estamos ultimando los detalles, como dijo acá la presidenta. Estamos terminando ya una parte que anteriormente justamente estaba prácticamente caída en nuestra cancha. Estamos prácticamente en ruinas. Y hoy día con esta nueva comisión, como dijo la presidenta, estamos tratando de levantar. ¿Y quiénes son los que van a estar en la actividad ese día? Ese mismo día justamente van a estar la Asociación de Futbolistas del Paraguay, encabezado por el señor Rogelio Delgado, que realmente es uno de los cracks de ese momento y hasta hoy día, trayéndole a todos sus compañeros de ese entonces, ¿verdad? Y también queremos invitarle a la gente que no se preocupen las amas de casa de venir acá con sus maridos a acompañar, ¿verdad? Para no cocinar, porque vamos a tener asado a la estaca, bebidas bien heladas, todo completo para servirse ese lindo sábado. Y estamos viendo que se están preparando a full las actividades, se están nombrando mucho y vemos que la gente se une para ayudarte. ¿Qué pensás de eso? Bien, para mí todo es una alegría por eso. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Alguna anécdota de todo lo que fue viviendo? Y la cosa es que me salió todo bien y empecé de cabaña que ocupé y después fui al fútbol mayores. Pero se inició en el 20 de julio, ¿verdad? Sí, de ahí empecé. Y después me voy hacia entre lo grande. Claro que sí. Y también estuviste en el Mundial, me estaban comentando, ¿verdad? Sí, estuve en la eliminatoria contra Uruguay y Colombia y fuimos clasificados y participamos en el Campeonato Mundial en Suecia.